hay un cementerio y un monumento fúnebre. En recuerdo de un desastre marítimo que se produjo a menos de 8 kilómetros de la costa, en el río San Lorenzo, en mayo de 1914, dos años después de la tragedia del Titanic. A una distancia visible desde tierra firme, se hundió otro transatlántico. 1.012 personas, entre ellas 159 niños, perdieron la vida. Pero la historia de quiénes eran aquellos seres y cómo perecieron es algo casi desconocido. Incluso el hombre que descubrió el Titanic jamás había oído hablar de un barco llamado Emperatriz de Irlanda. En los últimos 15 años he recorrido literalmente todo el mundo buscando los grandes transatlánticos que sufrieron un final trágico. Todos salvo el Emperatriz de Irlanda. Es más, sinceramente he de decir que ni siquiera sabía de su existencia. Lo cierto es que sentí vergüenza cuando alguien me contó que hubo más víctimas que en el Titanic. Me resultó muy extraño. ¿Por qué nadie había oído hablar del Emperatriz de Irlanda? Para Robert Ballard, siempre hay preguntas pendientes cuyas respuestas pueden a veces encontrarse en el misterioso reino submarino que tanto le ha fascinado desde la infancia. Por lo que recuerdo, yo quería ser explorador submarino. Quería ser el Capitán Nemo. Y afortunadamente la gente no se reía de mí cuando lo decía. Me preguntaba qué habría en el fondo de los océanos. Y creo que me encantaba meter la cabeza bajo el agua. Algo que empecé a hacer nada más aprender a contener la respiración. Sí, metía la cabeza bajo el agua. Bob Ballard ha pasado los últimos 20 años de su vida explorando los buques que han perecido en alta mar. Cada uno de ellos es un pequeño trozo de la historia que se conserva en un lugar al que resulta tremendamente difícil acceder. El fondo marino es un espacio donde se conserva la historia. Es como un gigantesco museo. Las cosas que caen al fondo marino pasan a un estado de vida interrumpida. Y de pronto me di cuenta de que estos buques presentan un excelente estado de conservación, lo que me animó a querer ver más, en realidad a querer verlos todos. En los años transcurridos desde que localizara los restos del Titanic, Ballard ha visto todos los célebres transatlánticos perdidos que ha habido en la historia, todos excepto uno, y esta será su última visita. Ciertamente, antes de dar por finalizada esta aventura y pasar, tal como espero, a una nueva etapa de mi vida, tenía que ver el Emperatriz de Irlanda. El resto del mundo dio poca importancia al hundimiento del Emperatriz de Irlanda. Pero generaciones de canadienses han quedado marcadas por aquel desastre. En una catástrofe marina de grandes proporciones, en el hundimiento de un gran buque, a veces nos olvidamos del elemento humano, es decir, de las personas que perecieron posiblemente en circunstancias horrorosas. Pero lo cierto es que cada una de aquellas personas tenía su propia manera de vivir la vida. Todos los grandes naufragios nos enseñan mucho. No son solo espectáculos macabros, historias de horror. Son algo más, pues hay vidas que se vieron alteradas radicalmente. Aquí, en el río San Lorenzo, donde sus abuelos perdieron la vida, Creighton es invitado por Ballard a visitar el barco que cambió la historia de su familia. En un desastre como aquel, se vieron afectadas muchas personas. Es decir, no solo las que perecieron, sino sus generaciones posteriores. De modo que la magnitud del desastre se multiplicó. Estamos hablando de unas 1.000 personas y el hecho afectó a sus familias. De modo que en nuestros días son ya miles las personas que siguen sufriendo la tragedia. Un equipo de 4 buceadores equipados con una cámara serán los ojos submarinos de Ballard y Creighton. Si el mar permanece en calma,
No deberían tardar más de 2 días en tomar fotografías de la emperatriz de Irlanda. Hoy hace un día radiante, precioso. Y uno casi se olvida de que cuando se produjo el desastre, no era ni mucho menos así. Soplaba viento, hacía frío y era de noche. De modo que estamos en un lugar bastante triste. Y pese al buen tiempo que tenemos hoy, conviene recordar que lo que hay debajo de donde estamos sigue siendo un camposanto.